Sin duda, mi relación directa con la ciudad de Santa Fe empezó con Hermes Wiener, porque a partir de allí empezamos a venir con asiduidad, a quererla, a conocerla, a emocionarnos. Y por supuesto Santa Fe la amo como es, pero también con las dificultades que tiene, ¿no? Las Santa Fe desiguales que hay y que hoy con un gobierno municipal más cercano, que no le da la espalda a los vecinos, y en lo cual se puede trabajar en integrarla mucho más. La idea es poder trabajar fuerte en integrar la ciudad, en aquellos sectores principalmente donde nunca antes se había trabajado, pero entendiendo también que eso tiene impacto en toda la ciudad, que la idea es poder integrar, no dejar de lado un sector de la ciudad. Acá nosotros siempre decimos, no hay vecino de primera y vecino de segunda, todos somos santafesinos y santafesinas. Estamos tan enfocados a los sueños de Santa Fe que casi que nuestros sueños me parece que son los sueños de Santa Fe. El sueño es ese, una ciudad, una Santa Fe, una provincia que nos haga sentir orgullosos, en el cual el compromiso sea lo que prime, la solidaridad y que todos nos sintamos parte. Creo que cuando uno se siente parte, cuida y defiende lo que tiene.